Hola y bienvenidos a otro video más. En esta ocasión venimos con un unboxing sobre la tablet Huawei MediaPad T5. Vemos que tenemos. Voy a abrir la caja. Lo primero que nos presenta es la tablet. Pondremos acá. Vemos a continuación es el pincho para sacar la bandeja SIM y la bandeja de la tarjeta microSD, ya que esta tablet usa conectividad 4G LTE con tarjeta SIM. Bueno, dentro de esta caja tenemos lo que es el cable USB para la carga. También tenemos la guía de inicio rápido y tenemos nuestro certificado de garantía. A ver qué más tenemos acá. Bueno, dentro de esta pequeña caja, solo está esto, tenemos nuestro cargador. Voy a ir ubicando esto por acá. Pasaremos a lo que es la tablet. Guardaremos todo en su lugar. Bueno, así venimos con lo que es la tablet. Podemos ver, tenemos la tablet a primera vista color negro. Tenemos en la parte frontal la cámara frontal, parte superior, conector para nuestro cable USB micro USB, bandeja para la tarjeta SIM y nuestra tarjeta microSD. Solo cuenta con espacio para una tarjeta SIM y una microSD. Es una conectividad híbrida al parecer. En la parte inferior tenemos los dos altavoces estéreo que cuenta esta tablet. Parte de derecha tenemos botón de encendido apagado, botón de subir y bajar volumen. Y en la parte trasera tenemos un acabado como metálico. Como pueden ver, se marcan mucho las huellas, ya que la temperatura está un poco baja. Podemos simplemente con tocar queda marcado la sombra de humedad. Tenemos la cámara trasera de la tablet. Bueno, esta Huawei MediaPad T5 es una tablet con Android, con una pantalla Full HD, como podemos ver, de 1200 por 1920, de 10.1 pulgadas. Tiene un procesador Kirin 659 a 2.36 GHz. Hay dos versiones, una que es de 2 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento, que es esta que tenemos, con la memoria expandible. Como pudimos ver, tiene para nuestra bandeja de microSD. Y hay otra versión que tiene 3 GB de memoria RAM y 32 GB de memoria de almacenamiento, igual con conectividad para tarjeta SIM, 4G LTE y memoria expandible. Bueno, la cámara de esta tablet no es pensada para la fotografía, ya que tiene una cámara trasera de tan solo 5 megapíxeles y una frontal de 2 megapíxeles. Tiene doble parlante estéreo en la parte inferior, como ya se lo he mostrado anteriormente. Tenemos una batería de 5100 mAh
mAh, una batería de bastante capacidad en esta tablet, ya los que lo quieran usar para juegos, realizar algunas tareas, algunas cosas así. Bueno, tenemos bastante capacidad de batería en esta tablet. Tenemos una expansión con micro SD, como lo he mencionado. Tenemos un Android 8. Lo podemos ver. Vamos al sistema. Bueno, ya me informa que tiene una actualización. Información de la tablet. Tenemos la versión de MIUI 8, capa de personalización. Y la versión de Android 8 de igual manera. Esta tablet tiene un peso aproximado de 460 gramos. Bueno, y lo que es al tacto, se siente bien la tablet. Ya el que es de 10.1 pulgadas, a la hora de escribir o algo así, tenemos un buen rango para la escritura y demás de la pantalla. Podemos usarla de esta manera, o si activamos la rotación automática, podemos usarla de forma vertical, como más les guste. Transiciones bastante rápidas en la pantalla. A ver si nos trae alguna música de fondo para escuchar cómo suenan esos dos parlantes estéreo que tenemos. Vamos a usar la aplicación de música, a ver las canciones que nos trae de forma predeterminada por Huawei. Vamos a ver, se escucha bastante fuerte. Me agradó bastante el sonido de la tablet. Tenemos un volumen bastante alto. Pasaremos a otra vez. Se escucha de buena forma. Bueno, se escuchan bastante bien los parlantes, ya que si es para uso que le quieran dar, esta sería una buena opción ya para lo que sería forma de estudio, para juegos o simplemente para tenerlo en su colección, una tablet de esta categoría. Bueno, pues eso sería todo sobre este video del unboxing de la tablet Huawei MediaPad T5. Así que nos vemos en la próxima con un nuevo video más.